Buenas noches a todos. Hoy nos encontramos aquí reunidos para dar entrega de condecoraciones a los mejores promedios escolares de escuelas pertenecientes al ejido de Chajarí correspondientes al ciclo lectivo 2022. Todos estos alumnos en breve serán reconocidos por el gobierno de Chajarí por intermedio de la Dirección de Educación por su excelencia en su trayectoria escolar y rendimiento académico. Felicitamos a todos los años de dedicación y esfuerzo que han ejercido tanto las instituciones educativas en la impartición del conocimiento como estos alumnos por responder satisfactoriamente y ampliamente las expectativas y los objetivos en su formación. Es un orgullo para la ciudad y un excelente ejemplo para los demás chicos cómo estos alumnos han trabajado en su educación. Esperamos que tanto ellos como sus familias se lleven hoy un grato recuerdo de esta velada que vamos a compartir juntos. Preside este acto el señor presidente municipal, contador Marcelo Borguesán, acompañado por la presidenta del Consejo Deliberante Local, María Amelia Saldani, y la señora directora de Educación, licenciada Fabiola Focesato Brunini. Nos acompañan también las siguientes autoridades: la señora diputada escribana Gabriela Lena, miembros del Consejo Deliberante, funcionarios del Gabinete Municipal, autoridades civiles, alumnos, docentes y directivos escolares, familiares de los condecorados que por supuesto vienen a acompañar a los chicos y medios de prensa. Cabe destacar que la directora departamental de Escuelas, Angélica Ledesma, y el diputado nacional, doctor Pedro Galimberti, no ha podido hacerse presente por encontrarse desempeñando sus funciones. Sin embargo, nos ha hecho llegar su más afectuoso saludo y felicitaciones, muy especialmente para cada uno de los alumnos que en esta oportunidad reciben este reconocimiento, como así también nos envían sus respectivos deseos de muy felices fiestas. Para dar comienzo a este acto, vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino seguido de la marcha de Entre Ríos. Muy buenas noches a todos los presentes, a las autoridades que nos están acompañando, a los rectores de las diferentes instituciones educativas, a los estudiantes y por supuesto a las familias. La verdad que es un lindo marco de público en un momento que creo que es importante que hoy estemos reconociendo el esfuerzo, la perseverancia de aquellos estudiantes que a lo largo de su trayectoria escolar se han destacado. Pero por sobre todo creo que es importante que hoy estemos premiando a estos estudiantes, que se pueden ver, se puede apreciar las caras desde acá, porque seguramente una sociedad que premia a quienes se han esforzado es una sociedad que se construye cada vez más justa, cada vez más igualitaria y que sin lugar a dudas está reconociendo en ellos a quienes son un ejemplo. Así que a ustedes, gurises, felicitaciones. Y a seguir siendo ese ejemplo para sus compañeros, para sus familias y también para la sociedad. Un agradecimiento especial a los docentes. Seguramente algunos de ustedes están finalizando sus estudios de nivel secundario. Seguramente van a emprender lo que es algo en nivel superior o decidirán trabajar. Pero se van a llevar el recuerdo de haber pasado por las instituciones educativas. Nuestras instituciones que siempre rescatamos, que trabajan permanentemente y que cada peso que la cooperadora hace siempre lo estiran para poder tener todo lo necesario. Entonces, un reconocimiento. Que hoy estén acá, ver las caras de los directivos también es un reconocimiento a ellos por el esfuerzo que han puesto, por esa inspiración que generan a nuestros estudiantes. A las familias, pedirles que los sigan acompañando. A los que pasan al nivel secundario, seguramente tienen un trayecto más y nos volveremos a encontrar. Al resto, desearles el mayor de los éxitos. Felicitaciones, gurises. Estamos inmensamente orgullosos de ustedes. Muchas gracias.
Acto seguido, hace uso de la palabra el señor presidente municipal, contador Marcelo Borgesán. Bueno, buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, pedirle disculpas que nos atrasamos un ratito con el inicio del acto. No logramos hacer prender el generador, pero bueno, finalmente llegó la luz. Se hizo la luz como se hizo la luz para los chicos que van a recibir el premio hoy. Señora diputada nacional, gracias por estar presente. Señora presidenta del Consejo Deliberante, Amelia Saldaña, gracias por estar presente. Concejales, miembros del gabinete, rectores y directores de los distintos establecimientos educativos, gracias por acompañar a los alumnos premiados hoy, los homenajeados de esta noche, felicitaciones, los familiares, los amigos que vinieron a compartir este hermoso momento. La verdad que, como dijo Fabiola, recién la directora de Educación, la licenciada Fabiola Focesato Brunini, es una alegría para nosotros poder entregar estas medallas. Este reconocimiento, este diploma, que hace que nosotros reconozcamos en ustedes, chicos, el trabajo que han desarrollado durante todo el año, a nivel primario, a nivel secundario. El esfuerzo, el trabajo que han puesto vale la pena. El mérito tiene que ser reconocido. Nosotros vivimos a veces en una sociedad que todo lo iguala, y no es así. El esfuerzo, el trabajo, la dedicación, tiene esto de poder reconocerlo. Y no es casual que estamos con la bandera argentina atrás. Ayer vivimos un día de inmensa alegría para todos los argentinos. Y tenemos que reflejarnos en ello, en nuestra selección nacional. A ustedes, gurises, que les gusta el fútbol, chicas, chicos, como nos gusta todo el fútbol, somos apasionados, tenemos que reflejarnos en esa selección argentina. Con una conducción, con Escalón y todo su grupo, que son los rectores y los maestros que tienen ustedes en las distintas escuelas, y los jugadores que dieron todo para llegar al éxito. Trabajaron, se esforzaron, practicaron, le sacaron horas a sus familias, a sus amigos. Ustedes también, seguramente a lo largo del año, se esforzaron, trabajaron más, estudiaron más, hicieron mejor los trabajos prácticos, por eso tienen el reconocimiento que hoy tienen. Le sacaron quizás tiempo también, alguna ida con amigos, o un domingo, que a veces la prueba es el día lunes. Eso tiene su reconocimiento. Tenemos que reflejarlo en esa selección argentina. El éxito no está en no caerse. A lo largo de la vida nos podemos caer muchas veces. El éxito está en poder levantarse, como se levantó la selección argentina ayer, perdiendo, y lo empatamos, y volvíamos a ganar, y nos empatamos, y se sobrepusieron a la adversidad. Ustedes también tienen que hacer eso a lo largo de la trayectoria de su vida. Volverse a levantar cada vez que estemos bajoneados por algo. Y lo importante es transmitir esto. También hacer un reconocimiento a quienes fueron nuestros adversarios. Tenemos que aprender de los franceses. Los franceses perdieron dignamente y tenemos mucho para rescatar de ellos. Y tenemos que rescatar la historia de los franceses. La Revolución Francesa, que algunos ya lo habrán estudiado en la secundaria, tenía los postulados que hoy están más vigentes que nunca. La libertad, la igualdad y la armonía. Tres postulados que hoy están más vigentes que nunca. ¿Y cómo conseguimos la libertad? Con la educación, justamente apostando a la educación. ¿Cómo conseguimos que una sociedad sea más igualitaria? Esforzándonos cada vez más para que todos tengamos igualdad de oportunidades. Y armonía, que es lo que necesitamos tanto los argentinos. Ser solidarios, abrazarnos un poco y salir adelante. Así que felicitarlos nuevamente, decirles que este es el camino que hay que seguir, que apostamos a que sigan estudiando y que sigan teniendo los éxitos que tienen. A todos los familiares, a los directivos, estamos cerca de la fiesta. Si, para aquellos que tienen fe, que el Señor Jesús ilumine sus hogares, sus lugares de trabajo, sus familias. Para aquellos que no tienen fe, que la buena energía les baje a todos ustedes y que pasemos una fiesta con paz y con armonía. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras de las autoridades y antes de continuar informamos que el listado de alumnos premiados de los diferentes establecimientos educativos está actualizado al día de la fecha y fue provisto por las escuelas. Si por algún motivo una escuela faltara, le pedimos a los directivos presentes que se acerquen aquí a la zona de locución con los nombres de sus mejores promedios, por favor. Los alumnos condecorados hoy pertenecen a las siguientes instituciones. Escuelas primarias, escuela número 2, Álvarez Condarco, escuela número 5, Coronel Guarumba, escuela número 7, Fray Mamerto Esquiú, escuela número 8, Victoria Fisore, escuela número 9, Pablo Pizurno, escuela número 31, Dominguito, escuela número 34, Martín Miguel de Güemes, escuela número 38, Virgen Peregrina, escuela número 40, San Antonio. Escuela número 41, José de San Martín. Escuela número 53, María Auxiliadora. Escuela número 54, Paso de los Andes. Escuela número 56, Víctor Mercante. Escuela número 63, Leónidas Echagüe. Escuela número 72, Mariano Moreno. Escuela número 74, Barrio Chaco. Escuela número 73, Hermana Imelda. Escuela número 84, Manuel Belgrano. Escuela número 120, José Manuel Estrada. Escuela número 43, Ciudad de San Juan. Escuelas secundarias, Escuela Técnica número 1, Pablo Estampa, Escuela número 4, Justo José de Urquiza, Escuela número 9, Martín Miguel de Güemes, Escuela número 12, Dominguito, Escuela número 15, San Antonio, Escuela número 18, Pedro Cornaló, Escuela número 19, Néstor Kirchner, Escuela número 36, Agrotécnica José Campodónico, ESJA número 43, Ciudad de San Juan, Instituto San José de 47, Instituto Marista de 87, Instituto María Auxiliadora de 121, Escuela José de San Martín de 202 y ESJA de 215, Tuparay. A todas estas escuelas y a los alumnos les brindamos un fuerte aplauso. ¿Qué les parece arrancar la noche así? Acto seguido vamos a proceder con la entrega de certificados y medallas a los mejores promedios de las escuelas de nivel primario. Para ello vamos a invitar a subir al escenario para comenzar con esta entrega de condecoraciones al señor presidente municipal Marcelo Borghezán, a la directora de educación Fabiola Focesato Brunini y a la diputada nacional Gabriela Lena. Vamos a ir convocando de a una escuela por vez, es decir, llamamos a los mejores promedios de una escuela y mencionamos la escuela que sigue para lo que los mejores promedios de esa escuela puedan ir acercándose al escenario. Pero la foto la vamos a hacer de manera individual por institución. Comenzamos por las escuelas primarias. Escuela número 2, Álvarez Condarco. Llamamos a los mejores promedios que son Juliana Luján Núñez Maglean, Nayara Nicole Género y Abigail Jimena Dalprá. Ellos son los mejores promedios de la escuela número 2, Álvarez Condarco. Vamos a brindarles un fuerte aplauso para ellos que hoy reciben su reconocimiento y se pueden ir preparando los mejores promedios de la escuela número 5, Guarumba. Vamos a retratar este hermoso momento con una fotografía. Recuerden ustedes que pueden encontrar todas estas fotografías en nuestra fanpage del gobierno de Chajarí para revivir estos destacados momentos como el que estamos viviendo en esta noche. Claro que sí, ponemos nuevamente en alto ese aplauso. Y vamos ahora a recibir a ellos, a los alumnos de la escuela número 5, Coronel Miguel Guarumba. Estamos hablando de Díaz Eunice, Salto Ariel, Granja Raúl Nicolás. Que se escuche ese aplauso porque ellos son nuestros Messis chajarienses. Vamos a pedirle a la escuela número 7, Fray Mamerto Esquiú, que se vaya preparando para la próxima entrega. Thank you.
Ahí está, agradecemos a los docentes, a los directivos, como lo decía la directora de educación, que nos están acompañando, que están acompañando a los chicos, en este caso de la escuela número 5, que también tiene, por supuesto, a sus mejores promedios. Convocamos ahora a los estudiantes, ahí está, claro, los despedimos con un aplauso, reconocemos su desempeño. En este caso, convocamos a los mejores promedios de la escuela número 7, Fray Mamerto Esquiú. Ellos son Carla Ailén Roncaglia, Maitena Nair Secheto y Alan Nahuel Maceto. Y mientras ellos pasan a recibir sus condecoraciones, los aplaudimos, por supuesto, y pueden ir preparándose los mejores promedios, que en este caso se reconoce el buen desempeño y compromiso diario en los talleres. Hablamos de la escuela integral número 8. Fuerte ese aplauso mientras tomamos la fotografía correspondiente de la escuela número 7 y ya vamos a recibir a lo que tiene que ver con la escuela número 8. Bien decía Yanina, buen desempeño y compromiso diario en los talleres es lo que se destaca de esta escuela, la escuela número 8. Hasta donde nos informaban, no están presentes. De todas maneras, nosotros lo vamos a leer. Si se encuentran presentes, si se han sumado a último momento, le pedimos se acerque al escenario. Y si no, de todas maneras, nosotros al finalizar la lectura le vamos a brindar un fuerte aplauso. Estamos hablando de Ushima Lautaro, de Castro Yamila y de Sosa Daniel. Le brindamos un fuerte aplauso, sí. Claro que sí. Pasamos a la escuela número 9, Pablo Pizurno. En este caso, los mejores promedios son Milagros Panoso Galmarelo, Luciana Acosta y Ian Verón Jardín. Vamos a darles un fuerte aplauso a ellos también, mejores promedios. Reconocemos el desempeño académico en este acto, en este caso de los estudiantes de la escuela número 9, Pablo Pizurno, y pueden ir preparándose, acercándose al escenario, los estudiantes de la escuela número 31, Dominguito. Fuerte ese aplauso para estos alumnos, lo decía recién, un poco en broma, un poco en serio, para adaptarnos a los tiempos, son nuestros Messi chajarienses, porque ellos han puesto todo su esfuerzo, como lo decía también el presidente municipal en su discurso, todo el esfuerzo para caerse seguramente, pero volverse a levantar y hoy estar siendo reconocidos por los mejores promedios. Ahora vamos a recibirlos con ese mismo fuerte aplauso a ellos, a quienes pertenecen a la escuela número 31, Dominguito. Balingre, Candela Nair, Lorenzato, Anabel y Sarti Ábalos Santino. Se van preparando la escuela número 34, Martín Miguel de Güemes. Ahí está, posamos para la foto grupal, para el recuerdo. Como lo decía Marisa, hoy estas fotos van a estar disponibles mañana en las redes sociales del gobierno. Agradecemos a las autoridades también por acompañarnos. Vamos a hacer un cambio. Vamos a convocar ahora a la secretaria de Ciudadanía e Inclusión, Silvio Russola, a la presidenta del Consejo Deliberante, Amelia Saldaña, y al concejal Marcelo Picio, por favor, que nos acompañen sobre el escenario para hacer las entregas que siguen. Escuela número 38, Virgen Peregrina. Es ahora el turno de recibirlos a ellos. Vamos primero con la escuela número 34, Martín Miguel de Güemes, que quedó por llamar. Ahí está, mientras las autoridades suben al escenario, reciben la medalla y el certificado, convocamos ahora sí a los mejores promedios de la escuela número 34, Martín Miguel de Güemes. Hablamos de Juan Ramón Sotelo, Renata Maitena Lisa y Isabela Calvo Capovila. Fuerte el aplauso para ellos, mejores promedios de la escuela número 34.
Y se pueden ir preparando ahora sí los estudiantes de la escuela número 38 Virgen Peregrina, que seguimos por ellos. Sin duda, un momento muy emocionante para estos chicos, pero también para sus familias, que en esta noche de día lunes, ya acercándonos al cierre del año, al cambio de año, los acompañan. Les renovamos el aplauso, ¿qué les parece? Para ellos, los alumnos de la escuela número 34. Vamos a recibir ahora, con ese fuerte aplauso también, a la escuela número 38, Virgen Peregrina. Los mejores promedios en este caso son Basigalupo, Malvina y Tati, Siloni y José Augusto, y Del Horto, Martín. Se puede ir preparando la escuela número 40, San Antonio. Ahí está, fuerte el aplauso, sí, renovémoslo para reconocerlos a ellos. En este caso, los mejores promedios de la escuela número 38, Virgen Peregrina, recibiendo la medalla, el certificado de parte de las autoridades que nos están acompañando. Vamos a convocar ahora a los mejores promedios de la escuela número 40, San Antonio. Seguimos, en este caso, por las instituciones primarias de la ciudad. De la escuela San Antonio convocamos a María Luján Espinosa, Martina Guadalupe Wolfert y Priscila Ayelén Acuña. Fuerte el aplauso para ellos, estudiantes de la escuela número 40 San Antonio, que hoy también se llevan su merecido reconocimiento. Y puede prepararse la escuela número 41 José de San Martín, ir acercándose al escenario, que son quienes siguen. Vemos como algunos padres, algunos tíos se acercan. Claro que sí, renovemos el aplauso mientras les cuento que se acercan a sacarle la fotografía a los chicos. Pero recuerden que todas estas fotografías la van a encontrar en la fanpage del gobierno de Chajarí. Ahí está la gente de Modernización y Gestión con su fotógrafo trabajando para hacer toda la cobertura de este destaque, de este reconocimiento. Escuela número 41, José de San Martín. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Macho Rocío, a Tiguá Ana Luz y a Garay Ludmila. Se puede ir preparando la escuela número 53, María Auxiliadora. Vamos a renovarles el aplauso a los estudiantes de la escuela número 41 José de San Martín, reconocidos también, por supuesto, en esta noche. Y es el turno ahora de los mejores promedios de la escuela número 53, María Auxiliadora. Convocamos a que suban al escenario, por favor, a Karen Micaela Di Giacomo, Lucía Micaela, Dalia Caminá y Tomás Valentino Gallego, los mejores promedios de la escuela número 53, María Auxiliadora. Pueden ir preparándose también los estudiantes de la escuela número 54, Paso de los Andes. Un cambio de medalla de último momento ahí. Un pequeño errorcito, ahí está. Ahora sí, cada medalla con su jugador. Vamos a seguir con esta temática. Ahora sí, momento de la foto, para retratar este hermoso momento. Junto a las autoridades, a quien también vamos a aplaudir y vamos a despedir, agradeciéndoles por habernos acompañado a los alumnos y a las autoridades. Muchas gracias. Vamos a llamar a las autoridades, muchas gracias. Vamos a llamar ahora a la secretaria de Gobierno, María Elisa Moy,
a que nos acompañe en el escenario, al concejal Juan Durán y a la concejal Alejandra Torlachi. Ahí van subiendo las autoridades y los alumnos de la escuela número 54, Paso de los Andes, ya están listos para subir con el fuerte aplauso de todos ustedes. Ellos son Vidal, Bruno, Leonel, nada más y nada menos. Morel, Mariano, Valentín y Dimier, Jair. Se van preparando los alumnos que corresponden a la escuela número 56, Víctor Mercante. Ahí está, vamos a posar para la foto, los estudiantes, la docente que acompaña también a los chicos de la escuela número 54, Paso de los Andes. Y sí, les renovamos el aplauso, por supuesto, a ellos que son reconocidos en esta noche especial para todos los estudiantes, escuelas primarias en este caso. Luego vamos a seguir por las secundarias. Es el turno ahora de la escuela número 56, Víctor Mercante. Convocamos al escenario a León Valentín Peselato y Santino Bautista Iturbe. Vamos a darles un fuerte aplauso a ellos también, que reciben en este caso la medalla, el certificado a mejores promedios del ciclo lectivo 2022. Pueden prepararse mientras los estudiantes de la escuela número 63, Leonidas Echagüe. La fotografía y el aplauso es ahora para ellos, los alumnos de la escuela número 56. Recibimos a la escuela número 63, Leonidas Echagüe. Estamos hablando de el estudiante Kelier Piñero, perdón, la estudiante Mayra Joana. Fuerte el aplauso para ella, también para Priscila Abigail Confalonieri y para Nicole Agustina Guiano. Se van preparando los alumnos de la escuela número 72, Mariano Moreno. Posamos para la foto, estudiantes, autoridades, también docentes, directivos que acompañan. A todos les agradecemos, en este caso de la escuela número 63, que también son reconocidos, por supuesto, en esta noche. Vamos ahora a la escuela número 72, Mariano Moreno. Llamamos al escenario a Mía González Álvarez, Ana Paula Erben y Agustín David de la Pasión. También son reconocidos en esta noche y vamos a recibirlos con un fuerte aplauso a los estudiantes de la escuela número 72. Y puede prepararse mientras la escuela número 73, Hermana Imelda. El saludo con las autoridades, la fotografía que no puede faltar y el aplauso, claro que sí, para despedirlos a ellos, otros de los mejores promedios. Y vamos a recibir ahora con ese aplauso en alto a la escuela número 73, Hermana Imelda. Estamos hablando de Sofía Yamila Ortiz, de Florencia Anaí Papillón y también a Camila Natalie Tonina. Ahí está, fuerte el aplauso. A través de la Dirección de Educación, año a año, siempre en esta fecha, el gobierno de Chajarí reconoce a los tres mejores promedios de las distintas escuelas de nuestra ciudad por su desempeño académico, por el trabajo que han hecho durante todo el año, seguro mucho esmero,
mucha responsabilidad, mucha perseverancia, en este caso en los chicos de la escuela número 73, Hermana Imelda. Mientras posan para la foto, los invito a que les renovemos el aplauso para ellos y para todos los mejores promedios que esta noche están recibiendo su condecoración por parte del gobierno de Chajarí. Llamamos ahora a los mejores promedios de la escuela número 74 del barrio Chaco. En este caso hablamos de Máximo Eduardo Ayala, de Tomás Maximiliano Ferreira y de Morena Vallejos, que en su lugar va a recibir su docente este reconocimiento. Vamos a aplaudirlo fuerte a ellos también, mejores promedios de la escuela número 74 del barrio Chaco. Y puede ir preparándose la escuela número 84, Manuel Belgrano, pero antes vamos a hacer un cambio de autoridades también. Están para la foto los estudiantes, la docente también que recibe en este caso en nombre de una estudiante de Morena Vallejos. Agradecemos y agradecemos a las autoridades también por acompañarnos en esta entrega. Vamos a convocar ahora para las entregas siguientes a la directora de Cultura, Gisela Roa, al concejal Rafael Brambila y a la concejal Daniela Sirtori, que por favor nos acompañen para lo que sigue. Y mientras las autoridades se acercan al escenario, suben al escenario a acompañarnos con ese choque de mano, parecía cuando estaba saliendo la selección ahí. Más o menos igual. Decía, hoy en esta noche vamos a tener más de 100 reconocimientos, más de 100 reconocimientos y destaques en lo que tiene que ver con las escuelas primarias y secundarias de nuestra ciudad. Pero ahora es el turno de la escuela número 84, Manuel Belgrano. Vamos a llamar a Bianca Lucía Zanoni Polito, a Galarza Herrera, Ana Paula y a Brambila, Bernarda y Tati. Everybody thinks we're wrong, oh yeah. Se va preparando la escuela número 120, José Manuel Estrada. Ahí está, renovamos el aplauso para los mejores promedios de la escuela número 84, Manuel Belgrano, y seguimos ahora por la escuela número 120, José Manuel Estrada. En este caso, los mejores promedios son los siguientes: Santino Luis Mulier, Camila Sangali y Felipe Toñolo Dal Soto. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso también. Y mientras ellos reciben el reconocimiento, puede prepararse la escuela primaria de adultos número 43, Ciudad de San Juan. Fuerte el aplauso, claro que sí, que se escuche en esta noche para estos reconocimientos. Y justamente, ¿no? Si de reconocimiento se trata, vamos a poner bien en alto ese aplauso para quienes vienen ahora, porque como lo decía Janina, vamos a recibir a la escuela primaria de adultos, número 43, Ciudad de San Juan. Seguramente muchos de ellos tienen familia, trabajo, obligaciones y aún así tienen los mejores promedios. Estamos hablando de Antonella Joana Consignani, también de Olavarriaga Walter Fernando y Ullema Lautaro Lucas Martín. Y se va preparando ya la escuela secundaria de educación tecnológica número 1, Pablo Estampa. Thank you.
está, fuerte el aplauso, renovamos para ellos, para los mejores promedios de la Escuela Primaria de Adultos número 43, Ciudad de San Juan, y con ellos finalizamos la entrega de reconocimientos a estudiantes de las escuelas primarias. Vamos a pasar ahora a las escuelas secundarias, comenzando por la Escuela de Educación Tecnológica número 1, Pablo Estampa. Es el turno de que reciban su reconocimiento Uriel Benjamín Sampedri, Isaías Daniel Berobey y Agustín Ezequiel Canaglia. Fuerte el aplauso para ellos. Y puede ir preparándose también la escuela número 4, Justo José de Urquiza. Y luego de esta entrega también haremos un cambio de autoridades para que nos acompañen también otras autoridades presentes. Agradecemos a las autoridades por acompañarnos. Vamos a convocar ahora a la responsable del área de Inspección General, Griselda Quintana, a la responsable del área de Tránsito, Fernanda Soto, y al responsable del área de Producción, Hugo Balser, a que por favor nos acompañen para continuar con las entregas siguientes. Estas autoridades van a entregar los reconocimientos de la Escuela Secundaria número 4, Justo José de Urquiza. Le van a entregar, y nosotros los vamos a aplaudir, a Julieta Velo, a Ana Paula Leonardi, a Agustín Oviedo Perero y también a Patricio Sousa. Ellos son los mejores promedios de la Escuela número 4, Justo José de Urquiza. Y se va preparando la Escuela Secundaria número 9, Martín Miguel de Güemes. Bien, vamos a llamar a Patricio Sousa, que también es de la escuela número 4, Justo José de Urquiza, en este caso mejor promedio del turno noche. Vamos a darle un fuerte aplauso a él también, que recibe hoy, por supuesto, su merecido reconocimiento. Ahí está la foto con Patricio entonces, en la entrega de su reconocimiento. Y a las autoridades, le vamos a pedir a las autoridades que desciendan del escenario, pero que continúen acompañándonos, porque a la escuela que le vamos a entregar ahora lo vamos a hacer abajo del escenario, ¿sí? Bien. Es turno ahora de condecorar a la escuela secundaria número 9, Martín Miguel de Güemes. Vamos a llamar a María Catalina Carlazare, a Lara de Paulo Calgaro y a Micaela Torres. Fuerte ese aplauso para la escuela número 9 y se prepara la escuela secundaria número 12. Ahí está, renovamos el aplauso para los mejores promedios de la Escuela Secundaria número 9, Martín Miguel de Güemes, recibiendo también el correspondiente certificado y la correspondiente medalla en esta noche. Ahora sí, las autoridades, si pueden volver a subir al escenario para acompañarnos con lo que sigue. Muy bien, ahí está
la foto con el intendente Marcelo Borguesán también. Ahí está, renovemos el aplauso, por supuesto. Y vamos a llamar ahora, para seguir con la entrega del reconocimiento de esta noche, a los estudiantes de la escuela secundaria número 12, Clelia Versali. Hablamos de Morena Belén Pujol, de Cristiano Yamil Rodríguez y de Sebastián Alejandro González. Pueden ir preparándose mientras los estudiantes de la escuela secundaria número 15, San Antonio. Ahí está entonces la entrega de reconocimiento a estos mejores promedios, quienes se van a sacar también la fotografía, como todos los alumnos de las distintas instituciones, que recordamos, ¿dónde la pueden encontrar? En la fanpage del gobierno de Chajarí. Con ese aplauso lo despedimos a ellos y vamos a recibir al mismo tiempo a la escuela secundaria número 15, San Antonio. Fuerte el aplauso para Analia Pérez, para Eugenia Velardi y para Sheila Leyes, que en su lugar recibe el secretario de la institución. Se va preparando la escuela secundaria número 18, Pedro Cornaló. Ahí está, renovamos el aplauso y despedimos a los mejores promedios, a las autoridades que acompañan también, docentes, directivos. Y es el turno ahora de... No, le pedimos a las autoridades que nos acompañen en esta última entrega y después hacemos el cambio, por favor. Escuela secundaria número 18, Pedro Cornaló. Llamamos a Jennifer Anaí Urbano, Melanie Magalí Vélez y Jimena Belén Roncaglia. Reciben también su merecido reconocimiento y vamos a darle un fuerte aplauso, por supuesto. Mientras pueden prepararse los estudiantes de la escuela secundaria número 19, Néstor Kirchner, y también ahora sí vamos a hacer un cambio de autoridades. Ahí está, vamos a aplaudirlos, Jennifer Anaí Urbani, Melanie Magalí Vélez y Jimena Belén Roncaglia. Agradecemos también a las autoridades por acompañarnos en esta noche. Llamamos ahora para las entregas que siguen, por favor, al director de Deportes y Recreación, Ramiro Galeano, al responsable, al secretario del Consejo Deliberante, Gabriel Secheto, y también a Analía Picio, coordinadora de actividades educativas. Por favor, que nos acompañen para hacer estas últimas entregas de las escuelas secundarias que siguen. Ahí vemos a las autoridades subiendo al escenario y preparándose para recibir, en este caso, a la escuela secundaria número 19, Néstor Kirchner. Estamos hablando, y le vamos a dar un fuerte aplauso, de Virginia González, Daniela Lescano Balser y Sofía Gómez. Fuerte el aplauso para ellos. Ellas, los mejores promedios de la escuela secundaria número 19, Néstor Kirchner, y se prepara ya la escuela agrotécnica número 36, José Campodónico. Ahí está, fuerte el aplauso, renovamos, sí, merecen todos este reconocimiento por su trayectoria, por el gran trabajo y esfuerzo seguro que han hecho durante este ciclo lectivo 2022. Convocamos ahora a los mejores promedios de la escuela número 36, José Campodónico. Hablamos de Benjamín Brarda, Emiliano Lover y Maya Alexiana Demetrio. Ellos son los mejores promedios de la escuela número 36. Y sí, fuertes aplausos, que se escuche, que lo escuchen ellos, los mejores promedios de la escuela número 36 en este caso. Y pueden prepararse los estudiantes
estudiantes de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos número 43, Ciudad de San Juan. La fotito correspondiente, el aplauso, claro que sí, para estos jóvenes, para los mejores promedios, en este caso de la escuela número 36. Y otra vez voy a pedir que ese aplauso sea en alto, insisto con esto, ¿no? Por el esfuerzo de quienes estamos hablando. Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos número 43, Ciudad de San Juan. Recibimos con ese fuerte aplauso a Yanina Galino, a Cintia Romero y a Joana Fernández. Se va preparando ya el Instituto de 47 San José. Ahí está, renovamos el aplauso para Yanina, Cintia, Joana, mejores promedios de la escuela número 43, Ciudad de San Juan, y convocamos ahora los mejores promedios del Instituto de 47 San José. María Luz Espinosa, que va a recibir en su nombre la asesora pedagógica de la institución, Marianela Colicelli y Manuela González Baloni. Vamos a darles un aplauso a ellas también, mejores promedios de este ciclo lectivo 2022 del Instituto de 47 San José, y puede prepararse mientras la escuela, los estudiantes que pertenecen al Instituto de 87 Marista. Hoy lo decía el presidente municipal en su discurso, estos alumnos y sobre todo en este caso los jóvenes que ya se encuentran terminando la escuela secundaria, muchas veces, y quiero escuchar ese aplauso, sí, porque muchas veces ellos tuvieron que resignar tal vez una salida, tal vez una juntadita de amigos. ¿Por qué? Por el estudio, para estudiar para ese examen, para tener la nota correcta, y hoy están siendo destacados como mejores promedios. Ahora vamos a recibir al Instituto de 87 Marista. María Sol Malgarín, Tomás Farache y Lara Barbieri. Fuerte el aplauso para ellos, los mejores promedios del Instituto de 87 Marista. Y se prepara el Instituto de 121 María Auxiliadora. Cabe mencionar que en esta noche el gobierno de Chajarí, a través de la Dirección de Educación, entrega reconocimientos a 56 mejores promedios de escuelas primarias, a 43 mejores promedios de escuelas secundarias y 3 menciones especiales en desempeño en talleres para la Escuela Especial 8. Total de reconocimientos, 102 a todos estos estudiantes que hoy son reconocidos en esta noche. Y despedimos así al Instituto de 87 Marista, y es el turno ahora del Instituto de 121 María Auxiliadora. Los mejores promedios en este caso son Lucía Culerí Gallo, Abril Álvarez Díaz y Lucía Marzorati. Fuerte el aplauso para ellas también. Hay que destacar, Yani, que Abril Álvarez Díaz no se encuentra presente, pero recibe una compañera en su lugar, ¿eh? Puede prepararse mientras la Escuela Secundaria de 202 José de San Martín, que va a recibir también a continuación su reconocimiento. Fuerte el aplauso, sí, lo renovamos cada vez que suben los estudiantes a recibir su reconocimiento, porque así lo merecen. Vamos a recibir ahora la Escuela Secundaria de 202 José de San Martín. Con ese fuerte aplauso vamos a recibir a Isaurralde Alex, a Luciana Cardoso y a Cardoso y Duarte Cecilia. Se prepara ahora los alumnos de la escuela de 215 Tuparaí.
Vamos a renovar el aplauso, sí, porque estamos llegando al final y han tenido paciencia, han esperado hasta lo último casi del acto para recibir su reconocimiento también en esta noche especial. Y vamos a recibir ahora la última escuela secundaria, en este caso hablamos de la ESJA D215 Tuparaí. Mejores promedios en este caso, María Pereira, Graciela Domínguez y Nilsa Roa Aquino. Fuerte el aplauso para estas chicas también reconocidas en esta noche por su desempeño académico a lo largo de todo este año. Fuerte, que se escuche el aplauso bien fuerte para ellas y también para todos los estudiantes, los alumnos que hoy recibieron la entrega de su reconocimiento en esta noche de lunes, en donde nos acercamos a la Navidad y también al Año Nuevo. Fecha más que importante. Agradecemos a las autoridades porque ya finalizamos con la entrega correspondiente. Mientras nos acompaña una caravana que parece que no quiere dejar de festejar, está bien. Ayer vivimos un día más que emocionante, un día más que particular. Ahí va, una egresada justamente. Mirá qué casualidad. Casualidad. Una egresada, lugar en el que en muy poco tiempo, si Dios quiere, muchos de estos chicos que hoy terminan la secundaria van a estar, ¿eh? Así que bueno, qué mejor que terminarlo así. Si alguno de los chicos, recordamos, no estuvo presente, su docente o directivo se puede acercar a la mesa una vez que concluyamos con este acto para retirar la condecoración correspondiente. De esta manera, llegamos al final y damos por concluido este acto. A las autoridades, a los docentes, a los alumnos y sobre todo a las familias, les agradecemos en nombre del gobierno de Chajarí por su presencia y por habernos acompañado en esta hermosa noche de reconocimientos a la educación y sobre todo al esfuerzo de nuestros jóvenes. Los invitamos a brindar un último aplauso fuerte para todos los mejores promedios, para los estudiantes, las escuelas, y nos despedimos por supuesto deseándoles el mayor de los éxitos a todos los chicos y muy felices fiestas para todos de parte del gobierno de Chajarí. Muchas gracias. También recordamos que todos aquellos alumnos que se quieran acercar al frente a tomar una fotografía, ya sea en familia o con su grupo institucional.